Calle, calle. ¡Hola! ¿Qué más, dibujo? ¿Cómo estás? ¡Ay, aquí contento! Ah, ¿cómo así? Porque me di cuenta que soy el chico más inteligente que ha llegado aquí. ¿Ah, tú eres inteligente? ¡Claro! A ver, vamos a hablar de lenguaje. ¡Ay, lenguaje! ¡Lenguaje! A ver, pregúntame, pregúntame. ¿Cómo se dice la M con la A? ¡Ma! Ahora sí, ¿y si le ponemos tilde? ¡Matilde! Vea, no, no, inteligencia. No, no. Palabras con la letra T. ¿Con la letra T? Ajá. ¡Tapa! ¡Eso! ¡Una! ¿Sí está bien? ¡Torre! ¡Eso! ¡Dos! ¡La última! ¡Choclo! Oye, choclo, no llévate. ¡Sí, llévate! ¿En dónde? ¡En la tusa! Dime ahora tres palabras con la letra R. ¿Con la letra R? R. Rata. Una. Renacuajo. Dos. Salchicha. A ver, salchicha no lleva R. Sí lleva R. Que no lleva R. Que sí lleva R. Que no lleva R. Que sí. ¿En dónde? En el relleno. Para que vea, ve, un niño muy inteligente. ¿Ah, tú eres inteligente? 5 años en primer grado. Ah, tú no eras inteligente entonces. No, es que los profesores se habían enamorado de mí y no me dejaba pasar. Vamos a estudiar los puntos cardinales. Ah, sí, sí lo conozco. ¿Qué? Eso está allá por allá en la iglesia. ¿De qué cosa? Los cardinales, ¿no dice? No, no, puntos cardinales. Ay, ¿cómo es? Al frente, ¿qué tenemos? Al camarógrafo. No, al frente queda el norte. Ay, se ha llamado norte. No, no, esos son los puntos cardinales. Ay, ya, ya, norte. Eso, atrás. Pórtate serio. Al frente. Norte. Atrás. Ya todos sabemos. Atrás. Ay, sí, sí, ahí tenemos el Rancho Alegre. No, el sur. ¿Qué? ¿Ya le cambiaron de nombre? No, son los puntos cardinales. Porque últimamente habían puesto el OVNI. ¿OVNI? Sí. ¿Y por qué? Porque para ahí salen objetos voladores no identificados. Mira, al frente, el norte. Ya. Atrás, el sur. El sur. A mi derecha, el... La oreja. ¡No! ¡Ah! ¡Este! ¡Ah, tú has sido! Al frente, el norte. Atrás, el sur. Acá se llama el este. Y acá, este otro. ¡Oeste! ¡Ponte de acuerdo! ¡Este o este! ¿Cuál de los dos? Son los puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. ¡Ah, ya, ya! Ahí sí, sí, sí. ¿Qué más? Pregúntame todo lo que quieras. Y si quieres, me despido yo ahorita del público, ya. ¿Se quiere despedir? Porque yo soy un niño muy inteligente y soy hasta poeta. Pero ya te acuerdas que es norte, sur, este y oeste. ¿Qué pasó? Está muy fuerte el oeste. No, no, sí, 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 allá siempre se oculta el sol. Ya, ya, pero ¿te quieres despedir del público? Sí, me voy a despedir del público con una linda poesía. A ver, ¿de una poesía? Que dice así. Del cielo cayó un pintor. Eso. Para ti, con mucho cariño. Para mí, ya. Para pintar tu hermosura. Bien. A verte tan flaco y feo. ¿Qué pasó? Se le bajó la pintura. Ya, calle, calle.